Yo no puedo más ya, yo no puedo ya más con él. Mira que salimos a la calle, se me escapa, se me quiere escapar, no puedo con él, claro, yo estoy ya más mayor y es que se me va con todo lo que ve. Ve a un perro, una perra y se va corriendo. Oye, perra que ve, perra que la monte. Claro, como se pone la gente, se ponen a ver los ramos de los perros. Esto yo no sé qué hacer ya, de verdad te lo digo. Raquel, estoy desesperada. Ay, a los perros también los monta, ¿eh? Los quiere montar. Te gusta sujetándola, yo no puedo. Ya, ya sé, ya sé lo que me dijiste, ya, pero que es una solución. Ay, a mí me da mucha pena. No, la gente me mira mal, claro, en el barrio me conoce mucho, pues me da una cosa, porque ya cuando salgo ya todo el mundo, claro, se cruzan de acera. Ya me lo pensaré, hija mía, ya me lo pensaré. Y ya te llamaré, pero de verdad, es una solución mala, no puede haber otra cosa. Es como se adelanta la primavera, yo no puedo más, ¿eh? Una pastilla, algo que le dierais. Mira, si luego míralo, es muy bueno. Bueno, pues nada, Raquel, ya te lo voy contando, me lo voy a pensar, pero no me gusta nada esa solución, alguna medicación. Bueno, venga, hasta luego, adiós. Luego leo que vamos, no se va a volver contigo. Ya ha llegado, Sonso. Hola. 2 meses aquí, todavía no sé cómo va la llave. Pero bueno, ¿qué te pasa? Nada, que aquí estoy y sin follar. No me digas, ¿y también? ¿Qué dices? Pues mira, le he llevado a un sitio divino, con unos vinos riquísimos, franceses, nada baratos. Y de repente, bueno, iba todo bien, y luego al salir, le he dicho, bueno, pues, no sé, damos un paseo o hacemos algo. Y bueno, yo pues he empezado a tocarle un poco la pierna, pues lo que hablamos el otro día, un poco de pierna, un poco de muslo, así, le metí un poco la mano. Y de repente, que se le ha hecho tarde, que tenía prisa por irse. Bueno. ¿Qué tiene prisa? ¿Y que se quiere ir? Que no ha querido seguir. Es que no ha querido seguir. De repente, pues, que tenía cosas que hacer. No lo sé, Sonso, yo qué sé. Es que no lo sé. Mira, yo no puedo más. Yo no sé qué pensar ya, Sonso. No sé qué pensar. Yo necesito un amor. Necesito un hombre. Necesito sentir carne de hombre sobre mí. Ay, yo no puedo más, Sonso. Yo no puedo más. ¿Qué me pasa? ¿Qué me ha pasado? No soy un chico presentable, un chico educado. No soy, mira cómo he ido. Mira cómo he ido. Vamos, vamos. Couture, todo couture. ¿Qué es? Couture. Nada, no le he hecho ni caso. ¿Sabes lo que pasa? La gente está enrarecida. La gente solo quiere follar y nada más. Y drogas. Y la mezcla de follar y drogas es muy peligrosa, Sonso, muy peligrosa. Estás tan desesperado. Ya no sé de qué vestirme, de qué disfrazarme, no sé cómo peinarme. ¿Por qué no me la Virgen de Loreto me arroja un poco de luz sobre mí? ¿Por qué no me da un poco de amor? Un novio. Un novio, Sonso. Por Dios. Ay, pero además la gente, ¿por qué no quiere un poco de cultura? Un poco de flores, de pájaros. ¡Una mamada de 2 personas en una intimidad! Una buena mamada, Sonso. Es que estás tan desesperado. ¿Pero si te pasa lo mismo que a Leo? Necesito follar, Sonso, follar. Tengo ganas de follar. Es tan difícil de entender. Necesito follar, Sonso, follar. Pero bien follado. Claro. Y que me follen bien, ¿sabes? Sí, lo sé perfectamente. Estás igual que Leo, estás desesperado. Porque claro, pues sabes lo que has hablado con la veterinaria. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que me ha dicho? No. Nada, que lo convierta en un eunuco. O que le corte los huevos, ¿sabes? Convertido en un eunuco. Yo le he dicho que tú sabes cómo es. Este va montando todo lo que pilla por ahí. ¿Qué me dices? No, pues cuando salgo, ¿no viste el otro día? Sí. Bueno, ese día iba bien. Ay, se me escapa a follar. Bueno, quiere tirarse a todo lo que ve. Como siga así de Castro. No puedo más ya. ¿Eh? Me está mirando mal en el barrio. Sonso, me voy. Uy, pero qué guapo. Te gusta. ¿Tienes otra cita? Ay, sí, Sonso, a ver si lo encuentro. A ver si follo. Ay, ojalá que tenga mucha suerte, hermoso mío. Muchas gracias. Aprovecha la tarde, que hace una tarde preciosa como tú. Vale, yo me voy a quedar regando y luego saldré a dar una vueltecilla. Guapa, que te quiero yo. Venga, hasta luego. ¡Suerte! Yo bien, todo bien, pero hija mía, yo no sé. Este año, como la primavera se ha adelantado, voy a pilar, pues están las hormonas disparadas. Los hombres en esta casa están como locos. Bueno, no sabes cómo tengo al Leo, al perro, es horrible. No, pero es que Bernardo, madre mía, qué miedo me da. Hoy se ha ido a dar una vuelta. A ver si liga hoy, porque si no, yo no sé. Porque me tienen entre los dos, me tienen un poquito harta, ¿eh? Me tienen cansada. No sé qué hacer con ellos, ¿eh? Entre el Leo y el Bernardo, madre mía.
El perro, bueno, pero como loco, como loco. Ya estuve hablando el otro día con la veterinaria y al otro día tenía que llevar al médico, dale bromuro, yo que sé, en la sopa. En el gazpacho. Está desesperado el pobre también, con la pandemia también, esto que ha pasado. Y que no folla, dice, un año. Yo no, yo bien, yo la verdad, que estoy tranquilita. Bueno, no sé, tú bien, ¿no? Venga. Bueno, a ver si cómo viene este, ay, Dios mío. Ya te contaré cómo viene este hoy. Ya rezo hasta para que folle, porque es que me tiene desesperada. Madre mía, los hombres de esta casa yo ya no puedo más, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? ¡Qué obsesión! ¡Uf! Madre mía, con el folleteo, están buenos. ¡Mira este cómo está! Madre mía, venga, pasa, porque ya de verdad... ¡Espérate! ¡Siéntate! Ven aquí, siéntate, que de verdad... Me da vergüenza que me has hecho pasar. Me da vergüenza, me da vaya día que me han dado. Y luego te voy a castrar, pero vamos, lo tengo más que claro. Hombre, esto ya, que demás. Espera, ven, hermoso, ven. Vamos, pero te voy a castrar, pero ya, ¿eh? Contenta me tienes, menudo día. Es un trabajo del que no le importa en absoluto hacerse cargo. Este león tiene ahora 3 leonas muy valientes a las que complacer. Y ¿qué tal, bolso? Se apareará cada ¿no día quiero? ¿Qué bajo el sol. ¡Madre de Dios! Buenos días, Onsi. Hola, buenos días, guapo. ¿Qué tal, hermoso? ¿Está mejor? Ah, ya está con la obra otra vez, ya, coño. Ya, ¿sabes? Lo que toca ahora estos días. Ay, disculpa lo de ayer, Onsi. De verdad que es que me supera ya esto. No te preocupes por mí, no te preocupes. ¿Qué pasa, que te dio mal también? No, pues lo mismo, otra vez, lo mismo. Yo he tomado una determinación, Onsi. De verdad, esto se acabó. Yo no vuelvo a quedar con nadie. Tú vienes conmigo a dar un paseo con el perro. Mejor que con nadie, mejor que con nadie. Sonsi, mejor que con nadie. Con mis amores de verdad. Mis amores de verdad. Claro, tanta tontería. Se acabó. Antonio, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, hoy no, pero sí. Sí. Yo muy bien, hecho de todo ya. Ido al gimnasio, hecho de todo. Hablamos más tarde, ¿te parece? Adiós, un besito. ¿Te vas a quedar con tus amores de verdad? Una llamada del pueblo. El pueblo, tú me estás engañando. Por cierto, al león lo voy a castrar, ¿eh? Ay, castración no, son sí. Hombre, ¿por qué quieres que haga? Entre el león tú me tenés harta ya. Yo ya estoy harta.